Estados Unidos, 1990. La contaminación ha alcanzado unas dosis sumamente peligrosas. En algunos lugares la lluvia ácida impide la existencia humana, así como cualquier utilización de esas tierras. Contra ello se alza la voz de un líder ecologista que hace peligrar los beneficios de ciertas compañías. Mosley podía haber elegido un sitio más apropiado como cuartel general. Creo que es el más apropiado para una cruzada ecológica. Echa una mirada afuera. Las industrias han reducido esta zona a un montón de basura. Oh, vamos, Thomas. Ustedes no tienen necesidad de hacerse los mártires para que les sigan. El pueblo ya les quiere. No es publicidad lo que estamos buscando. Mosley plantea su batalla en el puesto justo, en primera línea, y sin ayuda de las autoridades. Los datos puestos al día a las 10 de la mañana indican 36 microcurias por metro cuadrado en un radio de 16 kilómetros de los vertidos industriales de la KSD. ¿Sabe qué significa? Solamente esta mañana, como mínimo, 40 personas de esta zona han contraído enfermedades irreversibles. No quiero que sus hombres arriesguen la salud. No se preocupe, Thomas. Mientras permanezcan aquí dentro, hagan las cosas a su manera. Pero esta noche, durante la manifestación, le aseguro que lo haremos a mi modo. Hasta luego, Thomas. La biomasa contaminada ha aumentado el 3% en los dos últimos meses, en una región en la que siempre ha habido el nivel más bajo de los Estados Unidos. ¿Eres tú, Thomas? Sí. Le traigo los datos actualizados hasta las 10 de esta mañana. Bien. ¿Se ha ido ese policía? Sí. Pero esta noche, durante la manifestación, no le perderá de vista. ¿Pero de verdad cree que existe alguien tan loco como para matarme? Haría un favor al movimiento convirtiéndome en un mártir. Nunca se sabe. Podría haber cualquier exaltado ahí fuera. Son los datos sobre la lluvia. La KSD Incorporated es una sociedad del trust industrial controlado por Turner, pero nosotros no nos dejamos intimidar por los poderosos. Estamos decididos a seguir adelante y pedimos el cierre de cualquier planta industrial que pueda contaminar el ambiente. Vámonos.
¿A dónde vas? Vivo aquí. Tenemos que cachear a todo el que entra. Arriba las manos. Date la vuelta. Puedes entrar. Mi llave. Es seguida. Lo siento, pero han estado registrando su habitación. La policía quería que les echase inmediatamente a todos. ¿Y a recoger mis cosas? Oh, no, Mosley les ha convencido para que dejen tranquilos a nuestros clientes. Puede quedarse si quiere. Dele las gracias a ese Mosley. Es un gran hombre y este país renacerá gracias a sus ideas. Gracias por todo. Nos veremos luego y, por favor, sed puntuales. Es muy importante. Bien. Recordadlo, a las 3:30. Sí, Tomás. De acuerdo. Actuar según las instrucciones, sin ninguna posibilidad de error. Tiempo de ejecución, 4 segundos. Neutralice el objetivo. Neutralícelo. Actuar según las instrucciones, sin ninguna posibilidad de error. Lo siento, el señor Mosley no concede entrevistas. Pero si quiere saber algo de nuestra labor, venga mañana por la mañana y entonces le atenderé. Thomas. Thomas, el informe sobre la contaminación del trigo está incompleto. Thomas. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Thomas? Tú has venido a matarme, ¿verdad? ¿Has venido a eso? Neutralícelo. Neutralícelo. Mátame. Pero nunca podrás destruir lo que he sembrado. Hazlo. ¿A qué estás esperando? ¡Hazlo de una vez! Alguien ha salido corriendo de la habitación de Mosley. Vosotros, por ahí. Están bloqueadas, no podrá escapar. No tiene ninguna posibilidad de salir vivo de ahí.
despacio, con cuidado. ¿Hay alguna esperanza? Está muy grave. Ha perdido mucha sangre. Zona de lluvia ácida. Actúe bajo su propia responsabilidad. Es absurdo. No comprendo cómo puede haber fallado. No lo sé, pero será mejor que trates de descubrirlo. Cooper. Identificación verificada. Apellido Kerouac. Lugar de nacimiento, Page, Arizona. Número de misión, HS-01. Instructor, Cooper. Periodo de adiestramiento, 13 meses. Destino, FT Prague. Examinado, el 12 de agosto. Nivel de eficacia, máximo. Fidelidad, máxima. Características negativas, ninguna. No lo puedo entender. Tiene las máximas puntuaciones. Algo no ha debido funcionar. Turner quiere verte. La operación estaba bajo su responsabilidad. Y no esperábamos ningún fallo. Lo sé. Y no consigo comprenderlo. El hecho de que usted no consiga comprenderlo no es importante. Lo que ahora importa es que él ha fallado. Eso quiere decir que podría cometer otro error y ser detenido. No. Si nosotros lo cogemos antes. Usted será relevado, Cooper. Ha cometido demasiadas equivocaciones. Deme otra oportunidad. El buen nombre de esta sociedad está en peligro. Y no quiero cansarle hablando de mi reputación personal y de lo que van a pensar de esto mis amigos. Si el FBI encuentra a Peter Kerouac y lo relaciona con nosotros, estamos perdidos. Lo encontraremos. Se lo garantizo, Turner. Estamos trazando un perfil de sus características psicológicas para poder deducir hacia dónde puede haberse dirigido. Ha quedado demostrado que todas esas hipótesis provisionales son ineficaces. No son ineficaces, pero tampoco infalibles. Puede haber habido una anomalía. Un fallo en cualquier parte. Pero seguramente el doctor Alster podrá ayudarnos. ¿Alster? Ese viejo loco dejó la fundación porque no estaba de acuerdo con nosotros. ¿Por qué va a querer ayudarnos? Lograremos convencerle. Tenemos nuestros métodos. De acuerdo. Le daré otra oportunidad. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo rápidamente. Encuentre a Peter Kerouac antes de que el FBI llegue hasta él. ¿He sido claro? Hay una gran indignación en todo el país por el atentado sufrido anoche por el reverendo Arthur Mosley. Mientras los médicos luchan por salvar su vida, la policía continúa investigando. Fuentes generalmente bien informadas han indicado que el asesino se había alojado hace 10 días en el mismo hotel que Mosley. Sigue siendo un misterio cómo pudo huir a través de una conducción subterránea de la línea eléctrica de alta tensión. Lo único que sé es que este hecho podía haber sido evitado. Y por el contrario, tenemos a todo el país en contra, desde California hasta Massachusetts. Y habrá desórdenes si no conseguimos llegar pronto hasta la persona o personas responsables del atentado. Podría empezar investigando a Francis Turner. La KDS Incorporated es una de sus empresas. No creo que nadie odie a Arthur Mosley más que él. Y es quien más ganaría con la muerte de Mosley. Necesitamos tener pruebas antes de acusar a nadie. Estas son las fotos de la zona en torno al hotel. Han sido tomadas por el satélite de control. Hemos procedido a hacer una ampliación de todos los sectores. A las 2:30, junto a esa fábrica abandonada, había un coche aparcado. Aquí se ve el coche perfectamente. A las 2:46 ya no estaba.
Esta es la entrada al subterráneo que sale del hotel y llega a pocos metros de donde estaba el coche. Por lo tanto, pudo haber utilizado ese coche para fugarse. He ordenado que hagan ampliaciones de la matrícula. ¿Cómo cree que pudo salir vivo de ahí? Es lo que estamos intentando averiguar. La policía cree que el presunto autor del atentado contra el reverendo Mosley viaja en un coche deportivo blanco. Se ha organizado una caza al hombre en la que intervienen todas las fuerzas policiales. ¿Qué puede darme a cambio de mi coche? No estaría mal si no hubiese cruzado la región bajo esa lluvia ácida. Ahora es solo chatarra, amigo. ¿Me lo cambia por aquel? Un par de billetes de 100 además y es suyo. De acuerdo. Bienvenido a Arizona, el estado del Gran Cañón. En las últimas horas, las constantes de Arthur Mosley se han estabilizado. A través del comunicado que les hemos entregado, pueden conocer los detalles. Diga. ¿Es cierto que no saben qué clase de arma usó? Será mejor que esa pregunta se la hagan al inspector Buckey o a la doctora Parker del FBI. Bueno... De momento no tenemos ningún comentario que hacer. Su respuesta parece un sí. Como he dicho, sin comentario. Thank you.
¿Busca algo? Solo un sitio para descansar. Adelante. ¿Son retratos de familia? ¿Nunca he jugado a probar la fuerza de su brazo? No. Por aquí lo hacen todos. Esos son los campeones de los 10 últimos años. Ese calvo es blanco, el campeón de este año. Invencible. No he oído llegar su coche. Se ha averiado. Voy a pie. Qué fastidio. ¿A dónde se dirige? A cualquier lugar tranquilo. Este lo es. ¿No cree? ¿Ha comido? No. Y también está sin Blanca. ¿No es cierto? Necesito un sitio para quedarme un par de días. Y claro, usted a cambio me echará una mano o tal vez me corte el cuello y se largue con un par de dólares que tengo en la caja. Ya hubiese podido hacerlo. De acuerdo. Correré el riesgo. Me llamo Linda. ¿Y tú? Peter. Ya saben todo lo que se puede saber de Kerouac. Algo ha ido mal. Solo usted puede decirnos qué ha sucedido. ¿Por qué yo? Usted le preparó. Yo sé que no cometí ningún error en mi trabajo. Pero hay algo que no ha funcionado. Algo en el concepto originario. ¿Cree que voy a ayudarles a usted y a Turner? Digamos que Turner espera que lo haga. Cuando Turner me convenció para que colaborara, me mintió. Dijo que trabajaría en beneficio de la humanidad. Y naturalmente acepté con alegría y entusiasmo. Pero en realidad lo único que él quería era Kerouac. Y ahora ya sé por qué. No obstante, creí que al menos estaría interesado en saber qué es lo que no ha funcionado. Curiosidad profesional, Alster. Sí, me gustaría saberlo. Pero nunca haré nada por ayudar a Turner. Quiero que me dejen en paz. Déjenme tranquilo. Se lo advierto, doctor. Utilizaremos cualquier medio para conseguir encontrar a Peter. Sí, sé que lo haréis y conozco vuestros métodos, pero no me dejo atemorizar. No me dais miedo. ¿No? Y esto es solo el principio, doctor. Podéis matarme, pero no os ayudaré. Tal vez a usted no le importe perder el pellejo, pero estamos seguros de que hay cosas que a usted le importan mucho. Su trabajo, por ejemplo. ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡No! ¡Por favor, quieto! ¡No! ¡Basta! ¡Te diré todo lo que sé! ¿Lo ves? También tú eres vulnerable. La respuesta puede estar en su infancia. ¿A qué te refieres? Es posible que cualquier recuerdo de su infancia haya quedado en lo más profundo de su mente. Puede haber vuelto a aquellos lugares para recordar su pasado y reconstruirse una identidad. Arizona. Era todo lo que quería saber. ¡Larguémonos! ¡Muévete! ¿Por qué has querido que me quede? ¿Quién sabe? Probablemente sea por el recuerdo de una chica que llegó aquí desde Suecia hace 13 años, sola, sin tener un sitio donde instalarse. O tal vez porque tengo una montaña de leña esperando a que alguien se ocupe de ella. Creía que ya nadie utilizaba leña. Claro que sí. Hemos vuelto a los viejos sistemas desde que el reverendo Mosley inició su movimiento. Te aseguro que me gustaría encontrar al bastardo que ha intentado matarlo. ¿Y a mí? ¿Dónde está la leña? Ahí fuera.
Mira, es una verdadera montaña. Puedes divertirte durante toda una semana a cambio de comida y cama. Bien, trato hecho. Maldita sea, ya son las 10 y todavía no he preparado la comida para esta noche. Si necesitas algo, llama. De acuerdo. Lo siento por Cooper, pero se había convertido en un peligro para nosotros. No se preocupe, señor. No encontrarán el menor rastro de él. Es como si jamás hubiese existido. Bien, Hunt. Ha hecho un buen trabajo. Ahora que sabemos que Peter Kerouac está en Arizona, tenemos una pequeña ventaja sobre el FBI. Una pequeña ventaja es siempre una ventaja. Peter Howell, un profesional de New York. Nadie le conoce por aquí y me han dicho que es infalible. Él cazará a Peter Kerouac con tu ayuda, por supuesto. Estamos sobrevolando la 66. Dirección Albuquerque. Tenemos autonomía para 40 minutos. Después repostaremos. Cambio. Bien, recibido. Según mis informes, el FBI todavía no ha rastreado esa zona. Pero tarde o temprano lo harán. Daos prisa. Muévete. ¿Una noche? Depende de él. No creo que resista toda una noche conmigo. Son $100, amigo. Bien. Habitación número 10. Ah, oye, guapa. No te quites la pintura de los labios con la toalla. Está bien, está bien. Tranquila. ¿Cuál es mi habitación? La 12. Pero aquí normalmente se trabaja hasta las 5. Ya he terminado, si no me ordenas otra cosa. Reverendo Mosley, soy el inspector Buckley del FBI. Dígame, inspector. La doctora Parker, que dirige el Departamento de Medicina Legal, quisiera hacerle algunas preguntas. Adelante. Reverendo, necesitamos algún detalle para poder identificar el arma utilizada por su agresor, si es posible. Es superfluo decir que no vi nada. Sí, claro, pero si pudiese recordar cualquier sensación que hubiese tenido al perder el conocimiento, aunque sea una vaga impresión, podría ayudarnos. Me parece que era algo no demasiado grande. Pero pesado, muy pesado. Gracias. Oye, tú, ¿te acuerdas de aquella noche en Memphis? Menuda tía me ligué. Sí, sí, tú pensabas que era tu noche de bodas. ¿Pero qué dices? Tú todos nuevos, no borrones, no pájaros. ¿Crees que me chupo el dedo? ¿Eh? Te he vuelto a ganar. Un día de estos te haré comer polvo, Mantel. Ah, no, mientras andes por ahí con ese chasis de anticuario. Tú cierra el pico, Ronnie, y recuerda que me debes $500. ¿Qué te parece si nos los jugamos a doble o nada? Si no estás cansado. Muy bien. Linda, ¿qué has preparado? ¿Qué tienes para comer esta noche? Tengo un hambre que me comería un bisonte. Vamos, muchachos, ¿quién apuesta? ¿Para qué? Si ya sabemos quién gana. ¡Vamos, Ryan! ¡Qué bien que eres! ¡Vamos, Ryan! ¡Ánimo! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos, Ryan! ¡Muestra que no tienes el brazo de goma! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos! Nadie puede ganarme esta noche. Tengo el brazo de acero. Si tienes el brazo de acero, ¿por qué no te mides con Blanco? Ya que hablas, veamos cómo lo haces tú. Siéntate. ¡Vamos, Mantel! ¡Va, muévete! ¿Qué diablos estás esperando? Es que no tienes agallas, Mantel. Eres demasiado fuerte, Ryan. Sí, soy demasiado fuerte para todos vosotros. ¡Linda! ¡Cariño! ¿Qué quieres? Dame algo de beber. Un momento.
¿No le das un beso al vencedor? No seas estúpido, déjame. Te he dicho que me dejes. Antes quiero mi beso. Esto es lo que vas a besar. Aquí soy el más fuerte. Lo sabéis, ¿verdad? Nadie puede vencerme. ¿No tienes educación? Te estoy hablando. Tal vez no me has oído. Demuestra un poco de respeto. Vamos. Dile a esos de ahí que soy el más fuerte. Quiero oírtelo decir, amigo. Ryan Morris es el más fuerte. Eres un fanfarrón. ¿Qué has dicho? ¿Qué mierda te crees que eres para decirme algo semejante? ¿Alguno de vosotros conoce a este montón de basura? Te voy a romper el brazo, estúpido. Vamos, siéntate, ya que eres tan valiente. Ryan, no quiero líos. Déjalo, Peter. Ha bebido. Ve a buscar más cajas de cerveza y llévalas a la cocina. Por favor. ¿Habéis visto? Se esconde detrás de una mujer. Es un pollito asustado. Linda, ¿de dónde has sacado al huerfanito? Es un nene muy crecidito. ¿Le cambias los pañales? ¡Qué hacer el idiota! Oye, ¿también le haces la papillita? Oye, Ryan, yo creo que ese tipo se está tirando a Linda. ¡Ya está bien! Entonces, ¿qué hace aquí, ¡No, Ryan! ¡Dale una buena lección! ¡Pero no se le estropee demasiado, Linda! ¡Yo creo que sí has adivinado! ¿Por qué no le vas a buscar, Linda? Llévaselo. Perdona, me han obligado a hacerlo. Si eres un hombre, demuéstralo. Pero si eres un cagón, límpiate el culo con esto. ¿Qué os decía? ¡Es un cagón! ¿Dónde está la mamaíta? ¡Linda, ve con tu pollito! ¡Pobre chico, le has asustado! ¡Cuidado, que viene el lobo! ¡Está muerto de miedo! ¡Ya lo creo! Acepto el desafío. ¿Cuándo? Ahora. Programa de investigación. Venga a ver, inspector. Según la computadora, esa es el arma utilizada por el agresor del reverendo Mosley. ¿Tiene idea de lo que puede ser? No. ¿Ni siquiera se le ocurre una hipótesis? Espere. Veamos. Aquí hay hipótesis para todos los gustos, inspector. Puede elegir. Cenicero, abre cartas, escultura, barra de hierro, atizador, bastón, culata de pistola... Mano. Comenzaréis cuando dé la señal. El vencedor será el primero que consiga que la mano de su adversario toque la mesa. Está prohibida cualquier forma de apoyo. Cuando haya terminado contigo, tendrás que limpiarte el culo con la nariz. Imbécil. Apuesto 5-1 a que Ryan gana. ¿Quién ocupa? ¿Estás de broma? Ryan le hará pedazos. Está bien, 10-1. Es como apostar por un paralítico contra un gigante. ¿Qué dices, infeliz?
Ni siquiera 10 a 1 hay quien apueste por ti. Vamos, Ryan, empieza el espectáculo. Apuesto $20 por el extranjero para hacerlo más interesante. ¿Por qué no? Ahí van otros 15 para él. Estupendo. ¿Eso es todo? ¿No hay nadie más que se quiera arriesgar? Estáis tirando el dinero por la ventana. ¡Empezad de una vez! Apuesto $1,000 por Peter. ¿$1,000? No puedo cubrirlos. No necesitas hacerlo. Ryan no tiene ni para empezar con este perdonavidas. Si estáis tan seguros, cubrid la apuesta. Si no llegas hasta 1,000, yo cubriré una parte. Sí, muy bien. Bien, apostemos todos contra Linda. De acuerdo. Será mejor que ganes. Tengo que arreglar el mostrador. Estás tirando $1,000, pequeña. Es mi dinero y hago lo que me parece con él. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Vamos. ¡Venga, vamos! ¡Ánimo, Ryan! ¿A qué diablos espera? ¡Ryan, échalo abajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Ryan! ¡Ya es turno, Ryan! ¡Ryan! ¡Lo has conseguido! ¡Cuidado, Peter! Siento todo este destrozo. Lo pondré en orden mañana por la mañana. Exacto. Vino por aquí hace una semana. ¿Sabes hacia dónde se dirigía? No, no sé. Era un tipo de pocas palabras. ¿Qué clase de coche le diste? Un viejo Ford. Pura chatarra. Se lo llevó sin rechistar. ¿Recuerdas la matrícula? ¿Son ustedes policías? Presta atención. Si me dices la matrícula, te pagaré un buen precio por este cacharro. Ya no sirve para nada. ¿He dado el motor? ¿Qué te parecen $500? Está bien. Tengo los datos en la oficina. Celeste, matrícula de Arizona WGT-32. Uno aquí tiene. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué diablos? Prisa, larguémoslo. Dentro de 10 minutos será irreconocible. Seguro que haces mucha gimnasia. A veces. Apuesto a que eres boxeador profesional o algo así. No. Perdona, no quería parecer curiosa.
No hay nada malo en hacer preguntas. Por aquí no tengo muchas oportunidades de hablar con alguien. De vez en cuando aterriza por aquí alguna parejita que viene a hacer el amor y no están para charlas. ¿También vienen los camioneros? Oh, sí, los camioneros. Ah, toma. Esto es para ti. Gracias. Era del hombre que me permitió vivir aquí. ¿Y dónde está ahora? Murió. Es una larga historia. Te presento a un amigo que quiere echar un pulso contigo esta noche. Me llamo Anatol Blanco. Es el campeón de este estado y es invencible. Sí, he visto sus fotografías. No me asustas. Si estás tan seguro de ganar, ¿por qué no lo hacemos al estilo indio? La mano del perdedor queda aprisionada junto a una serpiente de cascabel. ¿Qué te parece? Así será más interesante. Esta noche a las 7. Doble o nada. De acuerdo, ¿verdad? Es imposible, Peter. Blanco es el campeón. Jamás lograrás vencerle. Lo veremos esta noche. He decidido que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Gracias. Pero me iré pronto. Tú eres un fugitivo, ¿no? ¿Quién te persigue? Prefiero no hablar de eso. Hola. ¿Tienen habitaciones? Sí, claro. TKW llamando a base. ¿Nos oís? TKW llamando a base. ¿Nos oís? Aterrizaremos en cuanto sea posible. No consigo establecer contacto. ¿Diga? Oh, Dios mío. ¿Dónde? Está bien. Voy enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Ha habido un accidente. Un coche se ha salido de la carretera en Roberts Bend. Hay niños atrapados dentro. Necesitan la grúa. Yo iré. Dame las llaves. Está bien. ¿Dónde está? Ahí abajo. Los niños han quedado dentro del coche. Hasta hace pocos minutos se les ha oído llorar y gritar. Pero es imposible llegar hasta allí. Voy a acercar la grúa hasta aquí y luego intentaré bajar. Cuando yo os lo diga. Bien. Ahora. ¡Rápido!
vas a ganar a Blanco esta noche. No podíamos responder. Temíamos que la longitud de onda pudiese ser localizada. ¿Por quién? Habéis cometido una torpeza matando a ese viejo. No quiero que se produzcan más incidentes como ese. No quería que pudiera identificarnos. Habéis permitido que un chiquillo lo viese todo y ahora el FBI está sobre vuestra pista. Proseguid la búsqueda por otros medios. Abandonad enseguida ese helicóptero. Está llena de veneno y lista para soltarlo. ¿Alguien quiere probar? Despacio, ten cuidado. ¿Por qué no pruebas tú, Ronnie? Bueno, ¿dónde está tu amigo? No lo sé. ¿Mientes? Es verdad. Ha salido con la grúa esta tarde y aún no ha vuelto. ¿No os había dicho que era un cobarde? Queremos verte en acción, Blanco. Hemos venido a propósito. Y me veréis en acción, no os preocupéis. Temías que lo matásemos, ¿no es cierto? Seguro. Tú le has dicho que se vaya. Di la verdad. Tú sabes la verdad, Ryan. ¿Qué ocurre? Pregúntale a él. ¿Estás listo, campeón? ¿Sabes las reglas? Sí. La mano del que pierda quedará atrapada en el cepo, de modo que la serpiente lo tendrá fácil para hincarle el diente. Entonces siéntate. ¿Preparados? ¡Adelante! ¡Vamos, vamos!
algo que debes saber. Por favor, no te asustes. Según la computadora, el arma utilizada fue una mano. Es imposible. Ninguna mano podría causar una herida semejante. Inspector, se trata de una mano capaz de producir una presión de 5.000 libras por pulgada. No hay nadie que sea tan fuerte. Es humanamente imposible. Exacto. Humanamente imposible. Pero una mano artificial podría hacerlo. ¿Qué quiere decir? Es solo una hipótesis. ¿Sabe qué es un cyborg? No, no exactamente. Un cyborg es un cuerpo humano con muchos de sus órganos internos, funciones y estructuras sustituidos por elementos electrónicos y mecánicos. Es humano en su comportamiento y su aspecto, pero tiene una increíble fuerza y capacidad de supervivencia. Es decir, el hombre que buscamos sería un asesino biónico. Exacto. Eso explicaría cómo pudo pasar indemne a través de las líneas de alta tensión. ¿Se ha experimentado ya con cyborg? Sí, pero el gobierno lo mantiene en secreto. Supongo que no será fácil acceder a los secretos militares. Yo sé a quién dirigirme. ¿A quién? Al profesor Alster. Es el mayor experto en este campo. Asistí a unos cursos que él dio en la Universidad de Pensilvania sobre el tema. Creo que se ha jubilado, pero estoy segura de que puede ayudarnos. Intente localizarlo. Yo soy el resultado del proyecto HSO-1. El 70% de mi cuerpo ha sido reconstruido biónicamente. ¿Biónicamente? Te preguntarás si soy un hombre. Esa es una pregunta que yo me hago continuamente. A decir verdad, no lo sé. Solo recuerdo un accidente. Una explosión y después meses en un hospital. Todo mi cuerpo estaba destrozado, pero mi corazón se obstinaba en palpitar. Recuerdo muchos doctores, cirujanos, especialistas. Continúa. Creo que estuve inconsciente muchos meses. Lo primero que recuerdo es que estaba ante un viejo ciego sentado en una silla de ruedas. Arthur Mosley. Sabía que tenía que matarlo, pero algo dentro de mí lo impedía. ¿Tú? Me programaron para asesinar a Mosley. Pero creo que una pequeña parte de mí se rebeló. En el último instante, reprimí el golpe y huí. Huí. Linda, si quieres denunciarme a la policía, no te lo impediré. En cualquier caso, me marcharé mañana por la mañana. Puedes quedarte si quieres. Es arriesgado para ti. Están buscándome. No tengo miedo. Alster ha sido asesinado hace 5 días. La policía local nos ha enviado estas fotos. ¿Quién le ha matado? Podría ser un ladrón, según dice la policía, pero yo tengo mis dudas. Por lo visto, hasta hace 6 meses, Alster trabajaba para Francis Turner, presidente de la KSD y de la Fundación Turner, y el más terrible adversario del reverendo Mosley. ¿Es posible que Alster crease un asesino biónico para matar a Mosley? Es muy probable. El asesino de Alster se ha tomado muy en serio la destrucción de su laboratorio. Como si quisiera eliminar todo tipo de prueba. Puede que haya una posibilidad. Podría descifrar lo que queda de estas cintas, inspector. Intentaré hacérselas llegar lo antes posible. Gracias. ¿Hay algún cadáver? No, ninguno. ¿Ves algún documento? Un momento, aquí hay algo. Parece publicidad. Aquí dice Midwest, compra-venta de coches usados. Bien, paremos ahí. ¿Uno que ha ganado a Blanco? No puedo creerlo. Ese tipo tiene una fuerza sobrehumana. Nunca había visto algo así. Blanco a su lado es un chiquillo. ¿Puedo invitaros a una cerveza? Claro, amigo. ¿Tenemos cara de rechazar una cerveza? Sírveles una ronda, pago yo. He oído por casualidad lo que estabais diciendo. ¿Ese tío es realmente tan fuerte? Si no me cree a mí, pregúntele a un tal Ryan que se ha quedado sin novia.
¿Dónde puedo encontrar a Ryan? Lo encontrará en Winslow, 100 millas al sur de aquí por la estatal 71. En el pueblo lo conocen todos. Ayer por la noche, todavía estaba ahí. Hay dos personas y una de ellas tiene que ser Peter. El detector térmico indica una doble presencia en el interior de la casa. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a capturarle? No. Espera. Oiga, ¿me oís? ¿Me oís? Confirmado. El objetivo se encuentra en un motel a 40 millas de Page, en un lugar llamado Marble Canyons. Howell. Maldita sea. Peter, escóndete. Hola, sheriff. Hola. ¿Un café? No, gracias. Tengo que irme enseguida. Así que uno de tus clientes ha vencido a Blanco, ¿eh? Oh, querrá decir uno de mis ex clientes. Se ha marchado esta mañana. Dime, ¿tenía coche? ¿Cómo cree que llegó hasta aquí? ¿En taxi? Hemos encontrado un coche viejo en el fondo de un cañón. No podía llevar allí muchos días. Hemos estado investigando y resulta que quien conducía ese coche lo había cambiado por uno nuevo. Hay personas que no dan valor al dinero. Y personas que tienen que huir. Parece que ese coche es del tipo que intentó matar a Mosley. Y es posible que todavía esté por esta zona. De todos modos, no solo le busca la policía. Entonces le avisaré si llega algún sospechoso. Bien. Gracias. Recuerda que me debes un café. A propósito, ¿cómo se llama el tipo que venció a Blanco? Bueno, me pagó al contado, así que no he visto sus documentos. Me dijo que se llamaba Stanley, pero podría ser mentira. Hasta luego. Adiós. El sheriff sale solo. Peter sigue en la casa. Estaré ahí en cuanto me sea posible. Ahora disponemos de medios más eficaces para neutralizarlo, pero es posible que tengáis que acercaros a él. Habrá un helicóptero de seguridad para cubrir vuestra entrada. Esta operación será controlada por mí personalmente. ¿No es arriesgado para usted exponerse de esa forma? Limitaos a cumplir mis órdenes. No podemos permitirnos fallar. Me mantendré a una distancia prudente. Saben que estoy aquí. Tengo que marcharme inmediatamente. No, Peter. Es demasiado peligroso. Yo te llevaré esta noche a la frontera mexicana. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ya sabes quién soy. Tú no tienes la culpa. Te han utilizado. Peter, no quiero abandonarte. Inspector McKay. Creo que he encontrado algo en las cintas del profesor Alster. Bien. Peter Kerouac o Kerouac, herido en la guerra de Guatemala en 1987. Amputaciones, coma profundo, sometido a tratamiento biónico. Entrenamiento concluido. Puede ser el agresor del reverendo Mosley. Perfecto. Mire, acabamos de recibir esto sobre el presunto agresor. Ya. Parece ser que se dirige hacia la frontera. Cambió su coche por un viejo modelo Ford de color azul celeste. Me acaban de comunicar que han encontrado este segundo coche. La policía de Page lo ha localizado. ¿Está muy lejos de aquí? A unas 4 horas. Será mejor darse prisa. Bien, vamos. ¿Quieres dejarme la oreja en paz? Vamos, ya está bien. Estúpido.
Anda, espera, no te mueves, ahora las manos quietas. Vamos, segura. Hola. Hola, buenos días. Me llamo Eddie y esta es Susie. Hola, Eddie. Susie. Hola. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Tienes una habitación preciosa? Sí, pero tenéis que dejarla libre a las 7. El motel cierra esta noche. Claro, para lo que tenemos que hacer no necesitamos mucho tiempo. ¿Tienes tarjeta de crédito? Sí. Acaban de entrar. Perfecto. Cuando empiece la acción, estad preparados para intervenir. En cuanto sea posible, confirmad el desarrollo de la operación. Estamos a unas 2 horas de distancia. El otro helicóptero está en la posición A7. Solo a 30 segundos. De vosotros, al otro lado de la montaña. Podréis comunicaros con él en la longitud de onda X252. Repito, X252. Cambio. Recibido. Cierro. Aquí tienes. Gracias. Bueno, que descanséis. No lo creo. Gracias por tu ayuda. Lo habría hecho gratis. Daría cualquier cosa por ver a ese hijo de puta muerto. Entonces lleva tu camión a la carretera principal. Es posible que sea necesario cortarle el paso. Está bien. Maldita sea. ¿Es que no funciona nada en este motel de mierda? ¿Y a mí qué me cuentas? Eres tú quien se ha empeñado en venir aquí. ¿Y quién te dice nada? ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? Déjame en paz. Quéjate a la dueña si algo no funciona. Ya estoy más que harto. ¿Sí? Oye, guapa, aquí no hay agua. No puede ser. En todo caso, os cambiaré de habitación. Y ahora, préstame atención. Cuando yo te lo diga, empezarás a gritar con toda la fuerza de tus pulmones, ¿entendido? ¡No! Vamos, tesoro, adelante. Sí, vamos, grita, preciosa, ¿eh? Creo que me he explicado, ¿eh? ¡Date prisa! ¡Empieza a gritar! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Sabes! ¡Más fuerte! ¡Sigue! ¡Sigue gritando! Salgamos de aquí. Vamos a ver qué ha ocurrido. Recibido. ¿Puedes andar? Creo que sí. Vamos, ánimo. ¡Apártate! Soy el primer cyborg perfecto y mi misión consiste en exterminar al traidor. Yeah.
os destruirán. Rápido. Vamos. ¡Ponte cubierto, cubierto! ¡Adelante, vamos! ¡Dejad que os vea, maldito! Huyendo en un coche azul. Intervenid. Thank you.
habéis acabado con él? Me ha herido. Aún sigue vivo, pero su coche está destrozado. No podrá ir muy lejos. Aquí, Howell. La mujer biónica y el helicóptero han fallado. Continúa vivo, pero no tiene posibilidades. Su coche está inutilizado. Tú también has fallado, Howell. Me habían dicho que era infalible. Arranca. No tengas miedo, amigo. Ven, mira. ¿Necesitas ayuda? Sí, puedes llevarla al hospital. Tienes problemas, ¿eh? Cuenta conmigo, campeón. Gracias, Blanco. Buena suerte. Vamos, Linda. ¡Ahí están! ¡Rápido, date prisa! ¡Adelante, Blanco! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, sigue al camión! Si te refieres a ese tipo que escondiste en el motel, el FBI no le dejará escapar. Se lo ruego, sheriff, lléveme junto a él. Intenta tranquilizarte. Quiero ir con él. ¿Puedo andar?
ahora es imposible que escape. Perseguidle con el láser. Tú también. Separémonos. Intenta matarme ahora. Es posible que con el láser lo consigas. Vamos, utilízalo. Adelante, Turner. ¿A qué esperas? He fallado porque no soy un cyborg perfecto. Y no volveré a obedecer tus órdenes. No. No. Yo no quiero destruirte. Quiero que vivas. Por tu bien y también por el mío. Has demostrado que eres invencible. No hay otro como tú. Solo quiero sacarte de aquí antes de que llegue el FBI. ¡Peter! ¡No te escondas! Lo hagas. Por favor, no me mates. Me habéis enseñado a no tener piedad de mis enemigos. ¿Recuerdas? No, por favor, no me mates. Has cometido un error, Turner. Creías poder dominarme controlando mi cerebro. Pero no tuviste en cuenta que no se domina un hombre si no se controla su corazón. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Peter Kerouac! ¡Sabemos quién eres! Si sales con las manos en alto, no habrá cargos contra ti. ¡Te doy mi palabra de honor! ¿De acuerdo, Peter? ¡No, esperad! ¡No disparéis! ¡He dicho que no disparéis! No creo que ese tenga la menor intención de entregarse. ¡Peter!
Linda, Linda ha muerto. No, Blanco se sacrificó por mí. Yo estoy bien, voy a reunirme contigo. No te acerques o te mato. No, no vaya. Vive. No puedo. No puedo creerlo. No quiero verla. No debe verme más. No, no quiero. ¡No quiero verte más! ¡Márchate! Peter. ¡Vete! No, escúchame, Peter. Créeme, Peter. Te lo prometo, no tienes nada que temer. ¿Por qué debo seguir viviendo? Te has olvidado de lo que soy. Peter, tú volverás a ser como antes. Saben que eres como todos los demás antes de que te llevaran a aquel laboratorio. Y que has conseguido salvar lo mejor que hay en ti. Tu identidad de hombre. ¿De verdad lo crees? ¿Has visto? Es posible que Peter Kerouac no haya existido nunca. Son hechos de nuestro futuro inmediato. Solo chatarra, amigo. ¿Me lo cambia por aquel? Un par de billetes de 100 además y es suyo. De acuerdo. Bienvenido a Arizona, el estado del Gran Cañón. En las últimas horas, las constantes de Arthur Mosley se han estabilizado. A través del comunicado que les hemos entregado, pueden conseguido. Conocer los detalles. ¿Diga? ¿Es cierto que no saben qué clase de arma usó? Será mejor que esa pregunta se la hagan al inspector Buckey o a la doctora Parker del FBI. Bueno... De momento no tenemos ningún comentario que hacer. Su respuesta parece un sí. Como he dicho, sin comentario. Thank you.
¿Son retratos de familia? ¿Nunca ha jugado a probar la fuerza de su brazo? No. Por aquí lo hacen todos. Esos son los campeones de los 10 últimos años. Ese calvo es blanco, el campeón de este año. Invencible. No he oído llegar su coche. Se ha averiado. Voy a pie. Qué fastidio. ¿A dónde se dirige? A cualquier lugar tranquilo. Este lo es. ¿No cree? ¿Ha comido? No. Y también está sin Blanca. ¿No es cierto? Necesito un sitio para quedarme un par de días. Y claro, usted a cambio me echará una mano o tal vez me corte el cuello y se largue con un par de dólares que tengo en la caja. Ya hubiese podido hacerlo. De acuerdo. Correré el riesgo. Me llamo Linda, ¿y tú? Peter. Ya saben todo lo que se puede saber de Kerouac. Algo ha ido mal. Solo usted puede decirnos qué ha sucedido. ¿Por qué yo? Usted le preparó. Yo sé que no cometí ningún error en mi trabajo. Pero hay algo que no ha funcionado. Algo en el concepto originario. ¿Cree que voy a ayudarles a usted y a Turner? Digamos que Turner espera que lo haga. Cuando Turner me convenció para que colaborara, me mintió. Dijo que trabajaría en beneficio de la humanidad. Y naturalmente acepté con alegría y entusiasmo. Pero en realidad lo único que él quería era Kerouac. Y ahora ya sé por qué. No obstante, creí que al menos estaría interesado en saber qué es lo que no ha funcionado. Curiosidad profesional, Alster. Sí, me gustaría saberlo. Pero nunca haré nada por ayudar a Turner. Quiero que me dejen en paz. Déjenme tranquilo. Se lo advierto, doctor. Utilizaremos cualquier medio para conseguir... ¡encontrar a Peter! Sí, sé que lo haréis y conozco vuestros métodos, pero no me dejo atemorizar. ¡No me dais miedo! ¿No? Y esto es solo el principio, doctor. Podéis matarme, pero no os ayudaré. Tal vez a usted no le importe perder el pellejo, pero estamos seguros de que hay cosas que a usted le importan mucho. ¡Su trabajo, por ejemplo! ¡No! 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 Estamos sobrevolando la 66. Dirección Albuquerque. Tenemos autonomía para 40 minutos. Después repostaremos. Cambio. Bien, recibido. Según mis informes, el FBI todavía no ha rastreado esa zona. Pero tarde o temprano lo harán. Daos prisa. Muévete. ¿Una noche? Depende de él. No creo que resista toda una noche conmigo. ¿Eh? Son $100, amigo. Bien. Habitación número 10. Ah, oye, guapa. No te quites la pintura de los labios con la toalla. ¿No? Está bien, está bien. Tranquila. ¿Cuál es mi habitación? La 12. Pero aquí normalmente se trabaja hasta las 5. Ya he terminado. Si no, me ordenas otra cosa. Reverendo Mosley, soy el inspector Buckley del FBI. Dígame, inspector. La doctora Parker, que dirige el Departamento de Medicina Legal, quisiera hacerle algunas preguntas. Adelante. Reverendo, necesitamos algún detalle para poder identificar el arma utilizada por su agresor, si es posible. Es superfluo decir que no vi nada. Sí, claro, pero... si pudiese recordar cualquier sensación que hubiese tenido al perder el conocimiento, aunque sea una vaga impresión, podría ayudarnos. Me parece... que era algo no demasiado grande. Pero... pesado, muy pesado. Gracias. ¡Oye!
Oye, tú, ¿te acuerdas de aquella noche en Memphis? Menuda tía me ligué. Sí, sí, tú pensabas que era tu noche de bodas. ¿Pero qué dices? ¿Tú todos los huevos como son esos pájaros? ¿Crees que me chupo el dedo? ¿Eh? Te he vuelto a ganar. Un día de estos te haré comer polvo, Mantel. No, mientras andes por ahí con ese chasis de anticuario. Tú cierra el pico, Ronnie, y recuerda que me debes $500. ¿Qué te parece si nos los jugamos a doble o nada? Si no estás cansado. Muy bien. Linda, ¿qué has preparado? ¿Qué tienes para comer esta noche? Tengo un hambre que me comería un bisonte. Vamos, muchachos, ¿quién apuesta? ¿Para qué? Si ya sabemos quién gana. ¡Vamos, Ryan! ¡Que vean quién eres! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos! ¡Vamos, Ryan! No se preocupe, señor. No encontrarán el menor rastro de él. Es como si jamás hubiese existido. Bien, Hunt. Ha hecho un buen trabajo. Ahora que sabemos que Peter Kerouac está en Arizona, tenemos una pequeña ventaja sobre el FBI. Una pequeña ventaja es siempre una ventaja. Peter Howell, un profesional de New York. Nadie le conoce por aquí y me han dicho que es infalible. Él cazará a Peter Kerouac con tu ayuda, por supuesto. Estamos sobrevolando la 66. Dirección Albuquerque. Tenemos autonomía para 40 minutos. Después repostaremos. Cambio. Bien, recibido. Según mis informes, el FBI todavía no ha rastreado esa zona. Pero tarde o temprano lo harán. Daos prisa. Muévete. ¿Una noche? Depende de él. No creo que resista toda una noche conmigo. ¿Eh? Son $100, amigo. Bien. Habitación número 10. Ah, oye, guapa. No te quites la pintura de los labios con la toalla. ¿No? Está bien, está bien. Tranquila. ¿Cuál es mi habitación? La 12. Pero aquí normalmente se trabaja hasta las 5. Ya he terminado. Si no, me ordenas otra cosa. Reverendo Mosley, soy el inspector Buckey del FBI. Dígame, inspector. La doctora Parker, que dirige el Departamento de Medicina Legal, quisiera hacerle algunas preguntas. Adelante. Reverendo, necesitamos algún detalle para poder identificar el arma utilizada por su agresor, si es posible. Es superfluo decir que no vi nada. Sí, claro, pero si pudiese recordar cualquier sensación que hubiese tenido al perder el conocimiento, aunque sea una vaga impresión, podría ayudarnos. Me parece que era algo no demasiado grande. Pero pesado, muy pesado. Gracias. No podíamos responder. Temíamos que la longitud de onda pudiese ser localizada. ¿Por quién? Habéis cometido una torpeza matando a ese viejo. No quiero que se produzcan más incidentes como ese. No quería que pudiera identificarnos. Habéis permitido que un chiquillo lo viese todo y ahora el FBI está sobre vuestra pista. Proseguid la búsqueda por otros medios. Abandonad enseguida ese helicóptero. Thank you.
Esa serpiente está llena de veneno y lista para soltarlo. ¿Alguien quiere probar? Despacio, ten cuidado. ¿Por qué no pruebas tú, Ronnie? Bueno, ¿dónde está tu amigo? No lo sé. ¿Mientes? Es verdad. Ha salido con la grúa esta tarde y aún no ha vuelto. ¿No os había dicho que era un cobarde? Queremos verte en acción, Blanco. Hemos venido a propósito. Y me veréis en acción, no os preocupéis. Temías que lo matásemos, ¿no es cierto? Seguro. Tú le has dicho que se vaya. Di la verdad. Tú sabes la verdad, Ryan. ¿Qué ocurre? Pregúntale a él. ¿Estás listo, campeón? ¿Sabes las reglas? Sí. La mano del que pierda quedará atrapada en el cepo, de modo que la serpiente lo tendrá fácil para hincarle el diente. Entonces siéntate. ¿Preparados? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Cualquier lugar tranquilo. Este lo es. ¿No cree? ¿Ha comido? No. Y también está sin Blanca. ¿No es cierto? Necesito un sitio para quedarme un par de días. Y claro, usted a cambio me echará una mano o tal vez me corte el cuello y se largue con un par de dólares que tengo en la caja. Ya hubiese podido hacerlo. De acuerdo. Correré el riesgo. Me llamo Linda. ¿Y tú? Peter. Ya saben todo lo que se puede saber de Kerouac. Algo ha ido mal. Solo usted puede decirnos qué ha sucedido. ¿Por qué yo? Usted le preparó. Yo sé que no cometí ningún error en mi trabajo. Pero hay algo que no ha funcionado. Algo en el concepto originario. ¿Cree que voy a ayudarles a usted y a Turner? Digamos que Turner espera que lo haga. Cuando Turner me convenció para que colaborara, me mintió. Dijo que trabajaría en beneficio de la humanidad. Y naturalmente acepté con alegría y entusiasmo. Pero en realidad lo único que él quería era Kerouac. Y ahora ya sé por qué. No obstante, creí que al menos estaría interesado en saber qué es lo que no ha funcionado. Curiosidad profesional, Alster. Sí, me gustaría saberlo. Pero nunca haré nada por ayudar a Turner. Quiero que me dejen en paz. Déjenme tranquilo. Se lo advierto, doctor. Utilizaremos cualquier medio para conseguir... ¡encontrar a Peter! Sí, sé que lo haréis y conozco vuestros métodos, pero no me dejo atemorizar. ¡No me dais miedo! ¿No? Y esto es solo el principio, doctor. Podéis matarme, pero no os ayudaré. Tal vez a usted no le importe perder el pellejo, pero estamos seguros de que hay cosas que a usted le importan mucho. ¡Su trabajo, por ejemplo! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡No! ¡Por favor, quieto! ¡No! ¡Basta! ¡Te diré todo lo que sé! ¿Lo ves? También tú eres vulnerable. La respuesta puede estar en su infancia. ¿A qué te refieres? Es posible que cualquier recuerdo de su infancia haya quedado en lo más profundo de su mente. Puede haber vuelto a aquellos lugares para recordar su pasado y reconstruirse una identidad. Arizona. Siento todo este destrozo. Lo pondré en orden mañana por la mañana.
Exacto. Vino por aquí hace una semana. ¿Sabes hacia dónde se dirigía? No, no sé. Era un tipo de pocas palabras. ¿Qué clase de coche le diste? Un viejo Ford. Pura chatarra. Se lo llevó sin rechistar. ¿Recuerdas la matrícula? ¿Son ustedes policías? Presta atención. Si me dices la matrícula, te pagaré un buen precio por este cacharro. Ya no sirve para nada. ¿He dado el motor? ¿Qué te parecen 500 dólares? Está bien. Tengo los datos en la oficina. Aquí está, sí. Ford del 82, celeste, matrícula de Arizona WGT 32. Uno aquí tiene. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué diablos? Prisa, larguémoslo. Dentro de 10 minutos será irreconocible. Seguro que haces mucha gimnasia. A veces. Apuesto a que eres boxeador profesional o algo así. No. Perdona, no quería parecer curiosa. No hay nada malo en hacer preguntas. Por aquí no tengo muchas oportunidades de hablar con alguien. De vez en cuando aterriza por aquí alguna parejita que viene a hacer el amor y no están para charlas. ¿También vienen los camioneros? Oh, sí, los camioneros. Ah, toma. Esto es para ti. Gracias. La KSD Incorporated es una sociedad del trust industrial controlado por Turner, pero nosotros no nos dejamos intimidar por los poderosos. Estamos decididos a seguir adelante y pedimos el cierre de cualquier planta industrial que pueda contaminar el ambiente. Vámonos. ¿A dónde vas? Vivo aquí. Tenemos que cachear a todo el que entra. Arriba las manos. Date la vuelta. Puedes entrar. Mi llave. Enseguida. Lo siento, pero han estado registrando su habitación. La policía quería que les echase inmediatamente a todos. ¿Y a recoger mis cosas? Oh, no. Mosley les ha convencido para que dejen tranquilos a nuestros clientes. Puede quedarse si quiere. Dele las gracias a ese Mosley. Es un gran hombre y este país renacerá gracias a sus ideas. Gracias por todo. Nos veremos luego y, por favor, sed puntuales. Es muy importante. Bien. Recordadlo, a las 3:30. Sí, Tomás. De acuerdo. Según las instrucciones.
sin ninguna posibilidad de error. Tiempo de ejecución, 4 segundos. Neutralice el objetivo. Neutralícelo. Actuar según las instrucciones, sin ninguna posibilidad de error. Neutralice el objetivo. Neutralícelo. Ryan Morris es el más fuerte. Eres un fanfarrón. ¿Qué has dicho? ¿Qué mierda te crees que eres para decirme algo semejante? ¿Alguno de vosotros conoce a este montón de basura? Te voy a romper el brazo, estúpido. Vamos, siéntate, ya que eres tan valiente. Ryan, no quiero líos. Déjalo, Peter, ha bebido. Ve a buscar más cajas de cerveza y llévalas a la cocina. Por favor. ¿Habéis visto? Se esconde detrás de una mujer. Es un pollito asustado. ¡Eh, linda! ¿De dónde has sacado al huerfanito? Es un nene muy crecido. ¿Le cambias los pañales? ¡Déjate hacer, el idiota! Oye, ¿también le haces la papillita? Oye, Ryan, yo creo que ese tipo se está tirando a Linda. ¡Ya está bien! Entonces, ¿qué hace aquí, eh? ¡No, Ryan! ¡Dale una buena lección! ¡Pero no se nos estropee demasiado, Linda! ¡Yo creo que ese ya se ha tirado! ¿Por qué no le vas a buscar, Linda? Llévaselo. Perdona, me han obligado a hacerlo. Si eres un hombre, demuéstralo. Pero si eres un cagón, límpiate el culo con esto. ¿Qué os decía? ¡Es un cagón! ¿Dónde está la mamaíta? ¡Linda, ve con tu pollito! ¡Pobre chico, le has asustado! ¡Cuidado, que viene el lobo! ¡Está muerto de miedo! ¡Ya lo creo! Acepto el desafío. ¿Cuándo? Ahora. Programa de investigación. Venga, Betty. No te preocupes. No creo que sea nada grave, Linda. Tiene que salvar a Peter. Si te refieres a ese tipo que escondiste en el motel, el FBI no le dejará escapar. Se lo ruego, Sheriff. Lléveme junto a él. Intenta tranquilizarle. Quiero ir con él. Puedo. Puedo andar.
tiene ninguna posibilidad de salir vivo de ahí. Con cuidado. ¿Hay alguna esperanza? Está muy grave. Ha perdido mucha sangre. Zona de lluvia ácida. Actúe bajo su propia responsabilidad. Es absurdo. No comprendo cómo puede haber fallado. No lo sé, pero será mejor que trates de descubrirlo. Cooper. Identificación verificada. Apellido Kerouac. Lugar de nacimiento, Page, Arizona. Número de misión, HS-01. Instructor, Cooper. Periodo de adiestramiento, 13 meses. Destino, FT Prague. Examinado, el 12 de agosto. Nivel de eficacia, máximo. Fidelidad, máxima. Características negativas, ninguna. No lo puedo entender. Tiene las máximas puntuaciones. Algo no ha debido funcionar. Turner quiere verte. La operación estaba bajo su responsabilidad. Y no esperábamos ningún fallo. Lo sé. Y no consigo comprenderlo. El hecho de que usted no consiga comprenderlo no es importante. El arma utilizada fue una mano. Es imposible. Ninguna mano podría causar una herida semejante. Inspector, se trata de una mano capaz de producir una presión de 5.000 libras por pulgada. No hay nadie que sea tan fuerte. Es humanamente imposible. Exacto. Humanamente imposible. Pero una mano artificial podría hacerlo. ¿Qué quiere decir? Es solo una hipótesis. ¿Sabe qué es un cyborg? No, no exactamente. Un cyborg es un cuerpo humano con muchos de sus órganos internos, funciones y estructuras sustituidos por elementos electrónicos y mecánicos. Es humano en su comportamiento y su aspecto, pero tiene una increíble fuerza y capacidad de supervivencia. Es decir, el hombre que buscamos sería un asesino biónico. Exacto.
Eso explicaría cómo pudo pasar indemne a través de las líneas de alta tensión. ¿Se ha experimentado ya con Cyborg? Sí, pero el gobierno lo mantiene en secreto. Supongo que no será fácil acceder a los secretos militares. Yo sé a quién dirigirme. ¿A quién? Al profesor Alster. Es el mayor experto en este campo. Asistí a unos cursos que él dio en la Universidad de Pensilvania sobre el tema. Creo que se ha jubilado, pero estoy segura de que puede ayudarnos. Intente localizarlo. Yo soy el resultado del proyecto HSO-1. El 70% de mi cuerpo ha sido reconstruido biónicamente. ¿Biónicamente? Te preguntarás si soy un hombre. Esa es una pregunta que yo me hago continuamente. A decir verdad, no lo sé. Solo recuerdo un accidente. Una explosión y después meses en un hospital. ¡Preparados ahora! ¡Vamos! ¡Peter Kerouac! ¡Sabemos quién eres! Si sales con las manos en alto, no habrá cargos contra ti. ¡Te doy mi palabra de honor! ¿De acuerdo, Peter? ¡No, esperad! ¡No disparéis! ¡He dicho que no disparéis! No creo que ese tenga la menor intención de entregarse. No, no quiero. ¡No quiero verte más! ¡Márchate! Peter. ¡Vete! No, escúchame, Peter. Créeme, Peter. Te lo prometo, no tienes nada que temer. ¿Por qué debo seguir viviendo? Te has olvidado de lo que soy. Peter, tú volverás a ser como antes. Saben que eres como todos los demás antes de que te llevaran a aquel laboratorio. Y que has conseguido salvar lo mejor que hay en ti. Tu identidad de hombre. ¿De verdad lo crees? ¿Has visto? Es posible que Peter Kerouac no haya existido nunca. Son hechos de nuestro futuro inmediato. Hasta luego. Adiós. El sheriff sale solo. Peter sigue en la casa. Estaré ahí en cuanto me sea posible. Ahora disponemos de medios más eficaces para neutralizarlo, pero es posible que tengáis que acercaros a él. Habrá un helicóptero de seguridad para cubrir vuestra entrada. Esta operación será controlada por mí personalmente. ¿No es arriesgado para usted exponerse de esa forma? Limitaos a cumplir mis órdenes. No podemos permitirnos fallar. Me mantendré a una distancia prudente. Saben que estoy aquí. Tengo que marcharme inmediatamente. No, Peter. Es demasiado peligroso. Yo te llevaré esta noche a la frontera mexicana. ¿Por qué haces todo esto por mí? Ya sabes quién soy. Tú no tienes la culpa. Te han utilizado. Peter.
No quiero abandonarte. Inspector McKay. Creo que he encontrado algo en las cintas del profesor Alster. Bien. Peter Kerouac o Kerouac, herido en la guerra de Guatemala en 1987. Amputaciones, coma profundo, sometido a tratamiento biónico. Entrenamiento concluido. Puede ser el agresor del reverendo Mosley. Perfecto. Mire, acabamos de recibir esto sobre el presunto agresor. Ya. Parece ser que se dirige hacia la frontera. Cambió su coche por un viejo modelo Ford de color azul celeste. Me acaban de comunicar que han encontrado este segundo coche. La policía de Parrish lo ha localizado. Está muy lejos de aquí. A unas 4 horas. Será mejor darse prisa. Bien, vamos. ¿Quieres dejarme la oreja en paz? Vamos, ya está bien. Estúpido. Espera, ahora las manos vamos, quietas. Segura. Hola. Hola, buenos días. Me llamo Eddie y esta es Susie. Hola, Eddie. Susie. Hola. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Tienes una habitación preciosa? Sí, pero tenéis que dejarla libre a las 7. El motel cierra esta noche. Claro, para lo que tenemos que hacer no necesitamos mucho tiempo. ¿Tienes tarjeta de crédito? Sí. Acaban de entrar. Perfecto, cuando empiece la acción... Según las instrucciones, sin ninguna posibilidad de error. Tiempo de ejecución, 4 segundos. Neutralice el objetivo. Neutralícelo. Actuar según las instrucciones, sin ninguna posibilidad de error. Lo siento, el señor Mosley no concede entrevistas. Pero si quiere saber algo de nuestra labor, venga mañana por la mañana y entonces le atenderé. Thomas. Thomas, el informe sobre la contaminación del trigo está incompleto. Thomas. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Thomas? Tú has venido a matarme, ¿verdad? ¿Has venido a eso? Neutralícelo. Neutralícelo. Mátame. Pero nunca podrás destruir lo que he sembrado. Hazlo. ¿A qué estás esperando? ¡Hazlo de una vez! ¡Alguien ha salido corriendo de la habitación de Mosley! ¡Vosotros por ahí! Están bloqueadas, no podrá escapar. De modo que
la serpiente lo tendrá fácil para hincarle el diente. Entonces siéntate. ¿Preparados? ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Según la computadora, el arma utilizada fue una mano. Es imposible. Ninguna mano podría causar una herida semejante. Inspector, se trata de una mano capaz de producir una presión de 5.000 libras por pulgada. No hay nadie que sea tan fuerte. Es humanamente imposible. Exacto. Humanamente imposible. Pero una mano artificial podría hacerlo. ¿Qué quiere? Ese Incorporated es una de sus empresas. No creo que nadie odie a Arthur Mosley más que él. Y es quien más ganaría con la muerte de Mosley. Necesitamos tener pruebas antes de acusar a nadie. Estas son las fotos de la zona en torno al hotel. Han sido tomadas por el satélite de control. Hemos procedido a hacer una ampliación de todos los sectores. A las 2:30, junto a esa fábrica abandonada, había un coche aparcado. Aquí se ve el coche perfectamente. A las 2:46 ya no estaba. Esta es la entrada al subterráneo que sale del hotel y llega a pocos metros de donde estaba el coche. Por lo tanto, pudo haber utilizado ese coche para fugarse. He ordenado que hagan ampliaciones de la matrícula. ¿Cómo cree que pudo salir vivo de ahí? Es lo que estamos intentando averiguar. La policía cree que el presunto autor del atentado contra el reverendo Mosley viaja en un coche deportivo blanco. Se ha organizado una caza al hombre en la que intervienen todas las fuerzas policiales. ¿Qué puede darme a cambio de mi coche? No estaría mal si no hubiese cruzado la región bajo esa lluvia ácida. Ahora es solo chatarra, amigo. ¿Me lo cambia por aquel? Un par de billetes de 100 además y es suyo. De acuerdo. Bien.
Bienvenido a Arizona, el estado del Gran Cañón. En las últimas horas, las constantes de Arthur Mosley se han estabilizado. A través del comunicado que les hemos entregado, pueden conocer los detalles. ¿Diga? ¿Es cierto que no saben qué clase de arma usó? Será mejor que esa pregunta se la hagan al inspector Buckey o a la doctora Parker del FBI. Es imposible que escape. Perseguidle con el láser. Tú también. El informe sobre la contaminación del trigo está incompleto. Thomas. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Thomas? Tú has venido a matarme, ¿verdad? ¿Has venido a eso? ¡Neutralícelo! ¡Neutralícelo! Mátame. Pero nunca podrás destruir lo que sembrar. ¡Hazlo! ¿A qué estás esperando? ¡Hazlo de una vez! ¡Alguien ha salido corriendo de la habitación de Mosley! ¡Vosotros por ahí!
calles de acceso están bloqueadas. No podrá escapar. No tiene ninguna posibilidad de salir vivo de ahí. Con cuidado. ¿Hay alguna esperanza? Está muy grave. Ha perdido mucha sangre. Cuidado. ¿Hay alguna esperanza? Está muy grave. Ha perdido mucha sangre. De lluvia ácida. Actúe bajo su propia responsabilidad. Es absurdo. No comprendo cómo puede haber fallado. No lo sé, pero será mejor que trates de descubrirlo. Cooper. Identificación verificada. Apellido Kerouac. Lugar de nacimiento, Page, Arizona. Número de misión, HS-01. Instructor, Cooper. Periodo de adiestramiento, 13 meses. Destino, FT, Prague. Examinado, el 12 de agosto. Nivel de eficacia, máximo. Fidelidad, máxima.